ante ustedes. Barranquilla, Colombia. Esa canción de la guacherna, yo me imagino que han habido lugares del mundo donde tú no la llevarás montada en tu repertorio pensando que no te la van a solicitar y te llevas tremenda sorpresa, Mili, cuando de repente sale algún latino: Mili, la guacherna, Mili, la guacherna. Yo me imagino que eso ha pasado. ¿Sabes que este año cumplo 30 años y de hecho estoy grabando un nuevo disco en ocasión de estos 30 y tantos años que tengo como cantante? Y te confieso que la canción de la guacherna, hacen justamente 30 años que la grabamos, así como Volvió Juanita. Y el pasado mes de diciembre, para hacerte una pequeña anécdota, estuve en Washington, específicamente en el Capitolio del gobierno de los Estados Unidos, recibiendo un reconocimiento a la música y trayectoria. Y toda la gente que estuvo allí, colombianos, puertorriqueños, dominicanos, me pidieron a coro que le cantara la guacherna, que cantara Volvió Juanita. Y lo hice a capela, no había orquesta, sino porque el Capitolio del gobierno de los Estados Unidos es un lugar muy 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 sombrio, ¿no? O sea, muy muy formal, o sea, no permiten música, sino conversatorios, ¿no? Pero yo de atrevida me lancé a cantar y me reía pensando: si doña Estercita supiera a dónde está resonando el tema, sus temas de Volvió Juanita y la guacherna en este justo momento. Fue un momento muy hermoso para mí y recordando siempre a Ester Forero. O sea que la guacherna ha sonado hasta en la Casa Blanca. Hasta en la Casa Blanca, Cristian. Y lo lindo de la pluma y letra, de la inspiración de Ester con los países que le han abrazado su tema, es eso, ¿no? La similitud que tenemos, los similares que somos, lo que aparentamos ser diferentes por ser diferentes países, y sin embargo la música ha servido de unificador. Ese es el gran legado de doña Ester Forero, con su letra. Ella escribió para mi país, la República Dominicana, un tema que se titula Santo Domingo. Y ella, en las veces que tuve la oportunidad de visitarla a su casa, me comenta siempre de que don Rafael Hernández, el compositor puertorriqueño, autor de En mi viejo San Juan y autor también de Quisqueya, le comentó al escuchar el tema de Pluma y Letra de Ester Forero que su canción era superior en todos los órdenes a todo lo que él había escrito, y eso lo llevaba a ella a mucho orgullo, lo lleva a mucho orgullo. Claro, qué bueno, ¿ah? Y sobre todo esa linda canción que Estercita le regaló a ustedes los dominicanos, que también es muy apetecida por toda la isla, esa linda canción. Mili, también sabemos de que grabaste hace poco una producción con el señor Juan Luis Guerra. Estoy en los toques finales de mi producción número 30, Cristian, en donde Juan Luis me honra con su participación como invitado dentro de la producción. Tengo tres invitados muy especiales, que son el propio Juan Luis Guerra, con un tema titulado Toma Mi Vida, de Joel Enrique y Alex Cuba. Y también tengo a dos cantantes puertorriqueños conocidos a nivel internacional. Uno es Tito Nieves y el rey de la juventud en la salsa, que se llama Víctor Manuel. Son tres invitados para la producción número 30, que saldrá a la luz, al mercado, durante el mes de julio, Dios mediante. Nunca había conocido otra producción, Mili, de Juan Luis Guerra a dúo con un compatriota dominicano. Creo que tú eres la primera y que tienes la dicha y la fortuna de compartir micrófonos y producción discográfica con Juan Luis Guerra. Mili, si estoy equivocado me corriges, pero creo que es la primera vez. Así mismo es, soy la primera en tener ese honor. Juan Luis es nuestro máximo exponente de la música, vamos a decir, tropical, porque él es autor también, igual que Estercita Forero, de sus letras, y ha tenido la dicha, ¿no?, como cantante del merengue, que nos identifica, pero también de la bachata, y de diversos géneros musicales, y ha acompañado a otros artistas, como al mismo Enrique Iglesias, que últimamente ha estado sonando mucho, y hay muchos artistas internacionales, Maná de México, artistas que han tenido esa bendición. Y yo como dominicana me puedo dar ese gusto de anunciarles que como dominicana soy la primera, fuera de lo que fue 440 con Juan Luis, de que él me honre con su participación y me dé ese honor
para yo celebrar estos 30 años en la industria discográfica y en la industria de la música. Qué bueno, Mili, de verdad, eso sí me alegra mucho. Me alegra mucho esa nueva producción. Estaremos muy atentos. Espero que cuando ya la tengas lista, nos las envíes por correo electrónico. En el año 2009, Mili, tú estuviste aquí en la ciudad de Barranquilla y estuviste aquí en nuestra emisora. Nos hiciste llegar con tu presencia una producción que había grabado. Entre ellas había una canción que, si no estoy mal, fue la última canción que tú has interpretado de la señora Estercita Forero. Se llama Vamos a tomarnos un café. Es una linda canción. Creo, es correcto, así mismo última, es. Fue la última canción que tú has interpretado del puño y letra de Estercita. Es correcto. Vamos a tomarnos un café, lo compuso ella específicamente a petición de todos nosotros por acá, de quererla tener dentro de esa producción, y la escribió como, yo diría que como una receta, ¿no? Estefano tenía, tiene ese talento, tiene ese don de poder complacer peticiones y con esa canción pues honró esa producción, la número 29 de mi discografía. Bueno, esa la vamos a escuchar en el especial que vamos a comenzar a partir de este momento, porque nos vamos con todas las canciones, Mili, que tú has interpretado y que han sido composiciones de nuestra novia de Barranquilla, Estercita Forero. Mili, no nos queda más que agradecerte el tiempo que nos has regalado en medio de tu apretada agenda, y tu saludo para todos los barranquilleros que están escuchando nuestra emisora Barranquilla Estéreo. Bueno, con muchísimo cariño a todo Barranquilla, a través de Barranquilla Estéreo, reciban un abrazo muy efusivo. Sepan que mi país, la República Dominicana, está unidos todos en la identificación de este momento tan difícil, ¿no? De tener que compartir y de tener que estar en unión espiritual por la salud de nuestra amada Estercita Forero. Si me permite, Cristian, me encantaría, por mi fe en Jesucristo, elevar una oración, porque sé que hay muchos cristianos en todo Barranquilla que creen en el poder de la oración. Vamos y en el nombre de Jesús, pedirle al Padre Celestial Todopoderoso que haga una su perfecta voluntad sobre la vida de doña Esther, que él, para Dios no hay imposibles, y que él en su perfecta voluntad tiene todo bajo su control. Nosotros pedimos en el nombre de Jesús que ella sea sellada, que sea llamada, que sea bendecida, que su familia en este momento se una también a esta oración de todos los barranquilleros y de todos los latinoamericanos que en el mundo, sintonizados a través de Barranquilla Estéreo, podamos con fe pedir, dándole gracias al Padre, en el nombre de Jesús, de que todo va a ser conforme al perfecto orden divino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Mili. Amén. Tus palabras serán escuchadas ahí en el cielo, y sabemos que Estercita se va a mejorar, o que Dios se apiade de ella, porque antes que verla sufrir, preferimos que Dios tenga piedad de ella y que sea su decisión. De verdad, Mili. En su perfecta misericordia, sí. Cristo. Y hay que pedirle. Misericordia, que pedir, de Jesús. Así lo pedimos. Y damos gracias a Dios. Hay que pedirle también a Jocelyn, a tu hermanita, que junto con todo su ministerio pidan y oren por la salud de Estercita. Todo ese gran ministerio al que pertenece tu hermana Jocelyn, que está entregada en Cristo nuestro Señor. Así que, amén. Jocelyn, sí. Y Fausto son pastores de una iglesia en Union City, en New Jersey, y definitivamente que voy a ponerlos a todos en oración para que así sea, para que así como el pueblo de Barranquilla le pide al Padre, así sean las peticiones de los pastores Jocelyn Arias y Fausto Arias. Muchas gracias, Mili. Te queremos mucho, ¿eh? Con todo Dios el corazón. Te bendiga, Cristian. De verdad que ha sido un placer, aunque las circunstancias son tristes, pero siempre es un placer poder tocar base con tu radioaudiencia y contigo, con toda la gente de Barranquilla que me mantienen en sus corazones vivos y vigentes todo el tiempo. Gracias por este cariño, gracias por pensar en mí para también estar unidos en este momento. Dios me los bendiga a todos. Un beso para ti, Mili, para toda tu bonita familia, y gracias por tu tiempo, ¿eh? Te queremos mucho, Mili. Siempre, mi amor. Listo, mi amor, te cuidas. Amigos oyentes, ahí lo acaban de escuchar, la señora Mili Quesada, de los vecinos de República Dominicana. La vamos a tener ahora con este gigante repertorio de canciones. Nos vamos con Una Hora, los grandes temas de Estercita Forero, interpretados por la señora Mili Quesada y los vecinos de República Dominicana. Esto viene sin comerciales en Barranquilla Estéreo. Ante ustedes, Barranquilla Estéreo, desde Barranquilla, Colombia.